Bueno, colegas, bienvenidas una vez más. Bueno, para hoy vamos a tener este motivo de flor que vamos a usar para las sandalias. Así que este modelo lo vamos a ir preparando. Aquí tenemos esta opción, ¿sí? Muy bonita. Vamos a hacer dos florecitas para nuestro modelo. Espero que nos quede bien con este motivo. Pero bueno, antes de ello les voy a compartir que también se puede hacer como pendiente. Yo le puse la argollita y el ganchito, ¿sí? Bueno, y otra cosa también muy importante, recuerde que tenemos pendientes de ganchillos en bambú, ¿sí? Y le incluye un juego de candongas y cinco pares de aritos, ahí está. Vamos a hacerle el enfoque allá atrás, perfecto. Ahorita le hacemos el enfoque acá adelante. Y bueno, estos es el modelo que vamos a hacer ahorita, esa flor. Y también queda muy bonita como pendiente, ¿sí? Para que no se la pierda. Así que bueno, preparaos para comenzar con este primer tutorial de los tutoriales que vamos a hacer para las sandalias. Comenzamos. Bueno, colegas, yo para estas florecitas, esos detalles que vamos a hacer para nuestro modelo, que también pueden usar como pendientes, ¿no? Esta es opción, ¿no? Estos son los modelos que ya saben, pues, que vamos a usar para nuestra sandalia. Vamos a usar estos dos colores y lo artesanal. Pueden usar el hilo crochet o el hilo con el que estén usando, pues, para poder decorar su sandalia, ¿no? Vamos a usar un ganchillo de 1.25 porque quiero que mis detalles queden pequeños. Ya saben, entonces vamos a comenzar con estos modelitos. Bueno, colegas, comenzamos sencillo, muy fácil. Vamos a hacer puntos bajos. Voy a engancharme y empezamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ajustamos nuestro hilo, nuestra hebra central, ¿sí? Y nos vamos a enganchar en la hebra de atrás, ¿no? Esto es el punto completo, pero nos vamos a enganchar en la hebra de atrás, ¿sí? De esta forma. Ahí nos queda 1, 2, 3, 4, 5 y esta hebrita que sería la sexta, ¿sí? Aquí no se alcanza a ver, pero esta es la sexta hebra, ¿sí? Ahí yo creo que se alcanza a ver. Bueno, ahí está. Entonces aquí vamos a continuar con una cadenita y en esta misma hebra, ¿sí? Vamos a hacer dos puntos bajos, ¿sí? En la hebra de atrás, ¿sí? Hacemos dos puntos bajos. 1, 2. Y vamos a seguir haciendo dos puntos bajos en cada una de las hebras para un total de 12 puntos. Ahí está. Muy bien. Siguiente. Y siguiente. Esta sería la última, creo. Ahorita contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cerramos en el primer punto con punto deslizado. Ahí está, perfecto. Muy fácil. Hacemos una cadenita y volvemos, repetimos la secuencia, ¿sí? Haciendo dos puntos bajos en cada uno de los puntos anteriores, ¿sí? De esta forma normal. Miren. 1 y 2. Y así continuamos hasta completar todos los puntos. Bueno, colegas, ahí están completados todos los puntos. Vamos a cerrar la secuencia en el primer conjunto que tengo con un punto deslizado y voy a hacer una cadenita simplemente para soltar mi hebra y ahorita pues cambiamos de color. Este hilo lo ocultan.
Y ahorita regresamos. Después los cortan, ¿no? Es mejor dejarlos ahí al final para poder amarrar nuestro motivo, ¿ok? Ya regresamos. Bueno, colegas, aquí voy a engancharme siempre por la parte de enfrente, una de las hebras, ¿sí? La hebra de arriba. Me voy a enganchar, es simplemente así, enganche y hago punto bajo, ¿sí? Tomando la hebra sobrante, así de esta forma, ¿sí? Pues ya va dando el asunto. Entonces, para que tengan en cuenta, aquí tenemos las 6 hebras de la parte de acá, 1, 2, 3, 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la primera que nos alcanza a ver aquí. Si quieren, pues le meten el ganchillo y la van sacando, porque bueno, aquí está la hebra, ¿sí? Que no se van a confundir. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las hebras que sobraron al principio. En esta nos vamos a ingresar. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y vamos a ingresar a la primera que tenemos aquí. La primera hebra con punto bajo. Muy bien, ahí está. Vamos a voltear un poco nuestro tejido de esta forma. Enlazamos y vamos a hacer 7 medios puntos altos en este conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Sencillo. Aquí lo que hacemos ahorita es engancharnos, ¿sí? Vamos a entrar por el punto que hicimos, el punto bajo. Traemos hebra y pasamos a la siguiente hebra, ¿sí? Para que tengan en cuenta a la siguiente que tenemos, ¿sí? Y traemos hebra, ¿sí? Y cerramos el conjunto. Este es el motivo, miren. Pasamos al siguiente punto de hebra, ¿sí? Con punto bajo, nuevamente. Y repetimos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y pasamos a la siguiente, ah, no, a la siguiente hebra no. En esta misma hacemos dos conjuntos de estos, el siguiente en el mismo punto, ¿sí? Ahí, en el mismo, ¿no? Para que estén bien claros. Ahí en el mismo hicimos nuestro punto. Entonces giramos otra vez nuestro tejido, enlazamos y hacemos nuevamente 7 puntos bajos. 1, 2, 3, medios altos, ¿no? 7 puntos medios altos. 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Entonces nuevamente pasamos por aquí, por el punto inicial, ¿sí? Traemos hebra, ¿sí? Y pasamos a la siguiente hebra que está aquí. Y traemos hebra nuevamente. Ahí tenemos nuestros tres hilos. Y cerramos. Y ahí tendríamos el segundo conjunto de estilo motivo aquí. Pasamos a la siguiente hebra y hacemos nuevamente punto bajo. ¿Sí? Nuevamente hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y ahorita sí pasamos a la siguiente hebra. ¿Sí? Esta es la segunda. Entonces entramos en esta y aquí vamos a hacer nuevamente dos conjuntos de estos. Dos ahí. Punto bajo. Giramos nuestro tejido de esta forma. Enlazamos y hacemos los 7 medios puntos altos. Muy sencillo. 2, 3, 4, 5,
6 y 7. Y repetimos aquí por el punto. Miren aquí. Con las dos hebras. Tomamos hilo. Y pasamos al siguiente hebra. Tomamos hilo. Y cerramos. Y repetimos otra vez aquí mismo. Y vamos a continuar la secuencia hasta completar todos nuestros conjuntos, ¿ok? Ya regresamos. Bueno, colegas, aquí ya terminé toda mi vuelta. Vamos a cerrar la secuencia. Vamos a alcanzar a ver. Ahí. Donde iniciamos. Aquí en este punto. ¿Sí? Con punto deslizado. ¿Sí? Entonces vamos a pasarnos a la parte de atrás donde están las hebras que quedaron. Que serían para un cálculo de 3, 8 por 3, 24. Saltar de 3 en 3. O sea que nos ingresamos a una de las hebras que está aquí en este momento. Y voy a hacer de una vez un punto bajo. Hacemos una, dos, tres cadenitas. ¿Sí? Y saltamos. ¿Sí? Una, dos. Y en la tercera hebra ingresamos. Y hacemos punto bajo. ¿Sí? Muy sencillo. Una, dos, tres cadenas. Saltamos. Una, dos, tres hebras. Y en esta ingresamos y hacemos punto bajo. Y vamos a continuar de esta forma hasta completar toda nuestra vuelta. ¿Sí? ¿Sí está alcanzando a ver? Espero que sí. Ya regresamos. Bueno, colegas, aquí ya completé toda mi vuelta. Son 8 espacios. Simplemente cerré donde iniciamos. Aquí donde iniciamos con punto deslizado. Y voy a hacer una cadenita extra para llegar y soltar mi hebra y cambiar de color. Vamos a utilizar ahorita el blanco. Y vamos a hacer unos pétalos en esta parte. ¿Sí? En estos espacios de cadenas. Ya regresamos. Bueno, donde finalizamos, aquí tenemos esta hebra que vamos a coger, ¿sí? Vamos a llevar aquí, vamos a traer nuestro hilo y nos vamos a enganchar de la misma forma como siempre lo hacemos y hacemos punto bajo para nuestro primer pétalo aquí, hacemos una cadenita, enlazamos y vamos a hacer un punto alto, enlazamos, segundo punto alto, tercer punto alto y cuarto punto alto, una cadenita, ¿sí? Y cerramos con punto bajo. Mire, ahí está el pétalo. Entramos al siguiente espacio de cadena. Ahí está, siguiente espacio de cadena con punto bajo. Hacemos una cadenita, enlazamos y hacemos cuatro puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Hacemos una cadenita y cerramos en el mismo espacio con punto bajo. ¿Sí? Y vamos a continuar así en cada uno de los espacios. ¿Sí? Hasta completar todos nuestros espacios ahí, ¿ok? Ya regresamos. Bueno, colegas, aquí ya voy a finalizar. Vamos a cerrar la secuencia en este primer punto que tenemos aquí. Con punto deslizado. ¿Sí? Perfecto. Y cortamos. Pues hacemos una cadenita. Y ya nada más cortamos la hebra. Hacia atrás y la ocultamos bien y arreglamos pues nuestro pequeño motivo de flor. Ahorita le mostramos el resultado final, como pues como se ve acomodadito, y le colocan aquí al frente pues una perlita para que quede mucho mejor. Ahorita vemos el resultado, ¿ok? Ya regresamos.
Bueno, colegas, miren, ahí está el resultado. Ustedes pueden verlo como pendiente, pero ya saben que lo vamos a usar en el motivo, en las chanclas, en las sandalias, perdón. Así que bueno, si les gustó este modelo, si quieren aplicarlo, pues ahí está. Ya saben que es muy importante que nos dejes tu comentario, ya lo vieron al principio, es un solo modelo porque vamos a hacer los dos. Después, cuando ya esté el resultado final de todo el completo de la sandalia, pues ya lo van a ver. Empezamos con este, tienen que hacerlo para poder aplicar a la sandalia, ¿ok? Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y ya saben, síganos en nuestras redes sociales, acá en la descripción se los dejo. Vemos, chao, chao.